Para llegar al malecón de Miraflores, nuestro recorrido iniciará en la avenida Salaverry. Desde ahí se deben tomar los carros que van para el Parque Kennedy, los cuales pasan por la avenida del Ejército. El trayecto dura aproximadamente 20 minutos y el costo del pasaje es $1.50. Se debe bajar al finalizar la avenida del Ejército a unos metros de la Plaza Centroamérica. Desde la Plaza Centroamérica se debe caminar una cuadra para llegar al malecón. El malecón de Miraflores es uno de los principales atractivos turísticos del distrito. En total son 5 kilómetros que conforman el recorrido del malecón de Miraflores, el cual está dividido en 3 tramos: el malecón de la Marina, el malecón Cisneros y el malecón de la Reserva. En el malecón Cisneros se ubica el Parque Miguel Grau. En el centro del parque destaca el monumento al marino y héroe nacional del Perú, Miguel Grau Seminario. Este hermoso parque cuenta con amplios jardines. En uno de los ambientes del parque se ubica la cafetería Buenavista Café. En el lugar hay un pequeño mirador desde donde se puede contemplar una hermosa vista panorámica del circuito de playas de la Costa Verde. El malecón de Miraflores es el lugar ideal para realizar caminatas o pasear en bicicleta. El Parque Almirante Miguel Grau se ubica en la cuadra 15 del malecón Cisneros. El malecón también cuenta con un área de juego para los niños. El malecón de Miraflores está conformado por diversos parques y jardines que recorren el borde superior acantilado de la Costa Verde. Otro de los parques que se ubica en el malecón Cisneros es el Parque El Libro. El Parque del Libro se encuentra ubicado entre las cuadras 12 y 13 del malecón Cisneros. Este parque cuenta con amplios y hermosos jardines, diversas zonas de descanso y un mirador. Continuando con el recorrido por el malecón Cisneros, llegaremos al Parque Chino. El Parque Chino se encuentra ubicado en la cuadra 11 del malecón Cisneros. El Parque Chino fue inaugurado el 25 de febrero del año 2022. Este parque fue construido para conmemorar los 172 años de la inmigración china en el Perú. Los invitamos a suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios.